Argentina, paro, ¿eh? ¿Cuál es su evaluación de esto que ocurrió hoy? Que vamos un poco a contarles también los sucesos, hubo algunos disturbios allí también. Un detalle, nos contaba Chicho Di Nicola, por ejemplo, una singularidad, que es que colectiveros que no paraban agredidos, y cuando se conoció la identidad de los agresores, eran otros colectiveros de otras líneas. Uh-huh. Esto bastante significativo. Bueno, su primera apreciación de lo que pasó hoy. Muchas reflexiones e información también para compartir, si querés. Pero te diría que hoy vimos las dos Argentinas que están quizás en fricción. La Argentina del pasado, que es la violenta, la impotente en cuanto a que construye violencia a partir de su propia impotencia. La patotera, la que no respeta la ley, y la que se impone al otro o intente ponerse al otro por la fuerza, que básicamente el moyanismo reflejó todo eso con sus aliados. Esa impotencia la vimos desde ayer cuando empezaron a quemar colectivos, porque lo que vimos hoy de la otra Argentina es la Argentina que trabaja, del tipo que vive en González Catán y hoy se despertó más temprano para poder llegar a su trabajo sabiendo que tenía incertidumbre en cómo llegar, y esos fueron millones de argentinos, y que millones de argentinos en el área metropolitana. En el interior del país el paro directamente no existió, no hubo paro, no se vio. Entonces, frente a esto, como te decía, se prendieron fuegos colectivos, hubo disparos de armas de fuego a colectivos. Se detuvieron, creo que muchos de estos en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, a 12 personas agrediendo colectivos. 12 personas, por ejemplo, un grupo de gente que iba en un auto con bidones de combustible para incendiar colectivos que estaban circulando eventualmente con gente, y que había un conductor, a un delegado del sector de colectivos, donde el moyanismo está intentando penetrar. Sepamos que, y conocemos, ¿no?, que el moyanismo ha intentado entrar a distintos sindicatos, y acá, como lo dijo hoy Pablo Mayano respecto a un delegado sindical que fue un poco la voz cantante del moyanismo dentro de los conductores colectivos, a una persona con un arma de fuego que también hoy está presa. A la vuelta, para seguir complicándole la vida a la gente, hubo amenazas falsas en las estaciones de trenes, en Constitución, en Retiro y en Once, que hay que hacer todo un protocolo y que se le genera una complicación enorme. Así que yo me quedo con la cara de la gente queriendo trabajar y haciendo esfuerzos para ir a trabajar y yendo a trabajar. Que esto no significa que la gente esté más contenta, menos contenta, con más problemas o con más o menos problemas, sino la actitud de que Argentina se saca adelante trabajando. Bien, yo quiero compartir con ustedes, habló hoy Pablo Moyano, ¿lo tenemos? Bueno, yo no los puedo escuchar, pero si lo tenemos, pónganlo, y si no, mientras le pregunto a Fran Juegan. Hay una frase especialmente un poco direccionada hacia el ministro de Transporte. Ahora tenemos, a ver, vamos. Ha salido el ministro de Transporte, el señor Dietrich. Ha salido el ministro Dietrich también a criticar el paro. Pero fíjense que no convence ni a su propio padre, que salió a criticar las medidas económicas del gobierno. El único mérito que tuvo Dietrich es hacer la bicisenda, que no sirve para nada. ¿Qué puede saber del tipo de transporte o de lo que sienten y pasan los trabajadores? Bueno, ahí está Pablo Moyano. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero podemos discutir de las bicisendas, que es mi primera diferencia que tengo de lo que dijo. Las bicisendas sirven y mucho. De hecho, acá en este diario se ha discutido mucho aquellos tiempos que estábamos en la ciudad. Me acuerdo que hubo 8 cartas de lectores seguidas en contra de las bicisendas. Y las bicisendas, sobre todas las cosas, digo, es que han salvado vidas. Digamos, en Buenos Aires, con mucho menos ciclistas, había 8 o 10 muertes por año. Con muchísimo más ciclistas, se multiplicaron por 10, por 15, por 20, creo. Se redujo considerablemente eso. Pero también los médicos dicen que la bicicleta es buena
para combatir excesos de peso, para el colesterol, para la vida sedentaria, digamos, creo que claramente para todos, inclusive para Pablo Moyano, que no creo que nunca se haya subido una bicicleta y andar una bicisenda en la ciudad de Buenos Aires, yo se lo recomendaría, calculo que si lo hace, ¿cuál es la recomendación concreta? Que se suba una bici y conozca la ciclovía de la ciudad de Buenos Aires, no tanto auto con chofer y esas cosas. Y en segundo lugar, cuánto sé o no de transporte, que seguramente sé mucho menos de lo que tendría que saber, porque siempre estamos aprendiendo. Pero te cuento hoy mi día, ¿no? Mientras ahí los muchachos estaban viendo cómo articulaban complicarle la vida a la gente, cómo a partir de esto se quemaban colectivos. Yo hoy estuve recorriendo la obra del Paseo del Bajo, donde estaba toda la gente trabajando. ¿Okay? Nos fueron todos a trabajar, fue un día común. El Paseo del Bajo, que es la vieja ribereña, que es una obra que decía el otro día el presidente Macri, que el primer proyecto es de 1961, él se acuerda de esas cosas porque es más grande que yo, que había 27 proyectos y terminamos haciendo un proyecto que está, en lo que respecta al tránsito, principalmente orientado a resolverle la calidad de vida y la forma de trabajo, ¿sabes a quién? A los camiones. A los camioneros. Claro. 15.000, 16.000, hasta 20.000 camiones por día que van a circular por ahí. Multiplicalo esto por 365 días al año. La cantidad de cientos de miles de camioneros que vienen de todo el país. Porque el camionero que viene al puerto de Buenos Aires, por ahí viene de un viaje de 10 horas, de 15 horas, de 20 horas. Ese camionero tardaba una hora. En la congestión va a tardar 10 minutos. Pero no hay una forma, digamos, ¿tienen alguna línea de diálogo usted como Pero para déjame, déjame sí. Tres cosas más, ya que él hoy tuvo todo el micrófono ese y ya que tengo la suerte de poder estar acá compartiendo cosas con ustedes. El viernes a la noche, después de un día largo, me fui a recorrer la Ruta 8. Inauguramos 24 kilómetros de autopista en la Ruta 8 que de Buenos Aires a Pergamino. Circulan 2.000 camiones todos los días por esa ruta. O sea, una de las personas que sufren cuando ese conductor de camión sale a la ruta es la mamá del camionero, porque en los choques frontales el camionero tiene muchísimos riesgos también. Y todo lo que implica con esos choques que se producen en nuestra ruta de doble mano, que no se construyeron autopistas en Argentina durante décadas. Y ya tenemos autopistas hasta el kilómetro 102, donde los camioneros son los beneficiados. Hoy yo tuve una reunión de 2 horas, Diego, donde venimos trabajando, pero hoy llegamos a resolver cómo cambiamos un montón de trámites que sufren los camioneros. Nosotros, parte de lo que hacen los camioneros es tráfico internacional. Cuando llegamos nosotros al gobierno, un tráfico internacional para que salga el trámite tardaba 6 meses. 6 meses, en el 2015. Lo bajamos 40% del tiempo. Hoy terminamos de aprobar todos los procesos para que se apruebe en 10 días. En 10 días va a estar el trámite que tardaba 6 meses. Tenemos todos los permisos que se hacen con vialidad, que había que hacerlos presenciales, ir al distrito de vialidad, por ahí va a ser kilómetros, hoy ya se hacen digitales y en 8 horas se aprueban. Hemos cambiado la licencia de conducir con una licencia única, no hay ya más dos licencias, la licencia de conducir y la licencia de los camiones. Si bien son dos, se hacen las dos en el mismo organismo. Y antes había que hacer kilómetros para ir a hacer ese trámite, que no había base de datos, que no había información. Y hoy está todo esto consolidado. Es decir, yo hoy dediqué una buena parte, paradójicamente, ¿no? Porque podría haber sido que haya trabajado hoy en temas aéreos, que no se dio el caso. A temas de camión. Que le mejoran la calidad de vida a los camioneros todos los días, que es para lo que tendríamos que trabajar todos, el sindicato y nosotros, y no estar poniendo toda su energía en hacer política para ver cómo debilitan un gobierno. Y nosotros, obviamente, cuando van viniendo invitados, pensamos un poco cómo armar la entrevista, y yo personalmente pienso que no hay que hacer una posición de periodismo histérico en donde se reclama o siempre se pregunta o se señala la falta y después no se da una oportunidad de contar lo que se hizo, y de hecho teníamos un espacio destinado a eso. Queríamos largar especialmente con este malestar que
bueno, refleja el paro, digamos, si uno quiere pensarlo así, mal traducido o muy incómodo para gran parte de la sociedad, pero el malestar está ahí con el rumbo económico del gobierno. Entonces yo pregunto, por ejemplo, ahora van a aumentar los combustibles y ya de hecho aumentaron. ¿Cuál es la visión de ustedes con respecto a esta suba de combustibles? Porque así como se pautó o se trató de armar precios cuidados, y un poco el precio cuidado, como dice Frank Jueves, primero es el dólar, que también ahí se pactó, y ya fíjense, con el Fondo Monetario, ¿no hay una forma de hablar con las petroleras para que el litro se quede también sea un precio cuidado? Mira, en primero de la introducción de tu pregunta, creo que hay que separar y tenemos que ser muy rigurosos en eso, en las dificultades económicas, con las actitudes violentas de estas personas. Digamos, estas personas tienen actitudes violentas, patoteriles, independientemente de la situación económica, porque no lo vienen haciendo sistemáticamente eso. Hace décadas. Lo único que cambió es que ya no hay más complicidad del gobierno, que hay límites, que las fuerzas de seguridad actúan y que actúa la justicia y se hacen las denuncias. Y por suerte cada vez más gente se anima a hacer denuncias cuando viene esta gente y te aprieta porque pasó algo en tu empresa o como apretaron a las empresas colectivos para que no salgan a trabajar. Hoy decía algún sindicalista de esto que el paro fue monumental. Hoy trabajaron el 80% de la línea colectivos, trabajaron los trenes, el tren Sarmiento, que el Pollo Sobrero había planteado que no iba a circular, circuló. En segundo lugar, digamos, el precio de los combustibles claramente no los define el gobierno. Hay dos factores en el precio del combustible. Barril y dólar. Exactamente, y aumentaron los dos. Y especialmente el barril, que es el insumo principal, aumentó. La tentación de congelar todo siempre es grande, Diego. Y claramente quien escucha dice, che, ¿y por qué no congelan todos los precios? Lo que hicimos con precios esenciales no fue eso, sino que fue de ciertos productos, que no son todos los productos que vende Molinos o que... Pero este es como un producto que va a arrastrar como una locomotora, a vos que te gustan los trenes, todos los vagones de los precios pero de toda cuál la es el góndola. ¿Cuál es el problema cuando empezás a la solución mágica de saber que... Pero no pido congelamiento, porque si no hay un muchacho desde pero, la... Pero yo no algo, pedimos ministro, congelamiento, ministro, lo que pedimos hay algo que se hay va... algo que se pueda... Digo, es un momento muy conversar complicado. Con las petroleras claro. Para las que sean más... Permite, de las digo, conversaciones... Permeables. De las conversaciones... digamos, yo no estoy en la energía, pero converso mucho y tenemos una agenda de mucha articulación con YPF. YPF ha sido muy prudente y de hecho vos fijate que generalmente Shell el mes pasado hizo un aumento mucho más grande y después lo retuvo, lo retrajo. Action hizo un aumento más grande, no sé si lo mantuvo o no, pero por ahora sí. Claramente YPF, que es el líder del mercado, ha sido muy prudente, pero manteniendo un equilibrio entre esa prudencia, que es también cuidar a su consumidor, claramente, y la necesidad de que un precio vaya reflejando su estructura de costos, que es un equilibrio muy delicado, pero ten en cuenta el dato más importante para mí en esta discusión, hay dos, una la coyuntura, que es la que planteas, y la otra que es más estructural. El año 2006, Argentina exportaba 6.000 millones de dólares por año de energía. 7 años después, kirchnerismo, ¿no? En todo este proceso, en esa destrucción de reservas y de todo lo que ha hecho el kirchnerismo, importábamos 7.000 millones de dólares. Digamos, la diferencia entre lo que exportábamos como país y lo que empezamos a importar todos los años fueron 13.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por estar poniendo mano a te congelo esto, congelo aquello. Entonces, claramente en el corto plazo es mejor, sí. En el largo plazo lo que también... Todos entendemos que en el largo plazo eso no es bueno. Lo que decimos es, está en juego, ahí hay encuestas que están marcando la posibilidad de la vuelta de Cristina Kirchner. Eso digo y todo el mundo lo sabe. Si gobernás con responsabilidad, no puedes gobernar por encuestas, porque claramente vamos a hacer cualquier encuesta y no habría que haber aumentado la energía, no habría que haber aumentado los colectivos, y claramente sabemos que desde el punto de vista electoral y de la mirada de la gente, y si vos te digo, ¿cuánto preferís pagar el colectivo? 10 o 15, y lo preferís pagar 10. La cuestión es que después te pasa 11. Y ahora con el aumento del combustible, por ejemplo.
los sectores de transporte público van a pedir aumento de tarifa. Ustedes la tarifa sí la congelaron hasta fin de año. ¿Quién se va a hacer cargo de esa diferencia? Nosotros... ¿Lo absorben las empresas o va a haber más subsidios? No, nosotros cuando hacemos una planificación de costos del sistema de todo el año y ahí estimamos una evolución, digamos, estimamos un precio del combustible, estimamos un precio del dólar, estimamos una inflación, estimamos una cantidad de pasajeros, estimamos una cantidad de viajes, estimamos una cantidad de personas que usan tarifa social. Esa ecuación muy grande es la que definimos cuando trabajamos el año. Tengamos en cuenta que hoy la mayoría del transporte no está en manos de la Nación, sino que está en manos de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de las provincias, y cada uno va a ir tomando la decisión que mejor considere. Pero para redondear esta cuestión que es muy importante, ustedes tienen una ecuación armada. Si algo de lo imprevisto de la economía argentina se sale por fuera de esta ecuación, ¿ustedes tienen una mirada, una sugerencia de pase lo que pase, no toquen los boletos? Este año sí. Este ¿no va a haber aumentos? Este año ya lo anunciamos. Por este más aumento año, de nafta que haya combustible, no aumenta los boletos. Este año no vamos a aumentar los boletos del colectivo, que maneja, de los transportes que maneja el gobierno nacional, que es desde el tren Buenos Aires-Tucumán, el tren Buenos Aires-Mar del Plata, o colectivos interjurisdiccionales como el que existe entre Paraná y Santa Fe, por ejemplo. ¿Y va a haber más subsidios entonces? Depende, hay que ver la evolución de cómo son, el año es largo, cómo van evolucionando las variables. Laura. Lo vuelvo al paro de hoy. Ustedes han dictado conciliaciones obligatorias, tengo entendido, ¿no? Hay empresas que han pedido conciliación obligatoria. Concretamente, pero ¿se han cumplido o no se han cumplido? ¿Va a haber sanciones a los que no acataron la conciliación obligatoria? ¿Qué va a pasar con eso? Mañana tenemos un paro de transporte también, ¿no? Mira, dentro de las empresas estatales, Aerolíneas Argentinas estaba en conciliación obligatoria y la han incumplido. Por lo tanto, todo indica que los sindicatos van a tener multas, más allá de que la gente que no va a trabajar, claramente ese día no lo cobra, que es una política que ya tenemos en todas las empresas públicas. La empresa de navegación aérea, que son los controladores, pidió conciliación obligatoria y la gente fue a trabajar toda. Y en Intercargo, por ejemplo, como otro ejemplo, no fueron. Las multas que son a los sindicatos, no a las personas, porque el que incumple es el sindicato que, o el dirigente gremial que desoye la norma. Eso lo define el Ministerio de Trabajo después de analizar cada cuestión particular. Ministro, en las últimas dos o tres semanas, venía de antes, pero se acentuó, el círculo rojo, esto se corporizó en una comida que hubo donde habló Vidal, había como un pedido de reemplazar como candidato a Macri y colocar a Vidal por el desgaste propio de esta fase económica de Macri. Ya quedó claro, incluso hoy en una frase muy fuerte de Vidal, en donde dijo, yo estoy con toda la garra para los 4 años más en la gobernación para acompañar a Macri. Exactamente esta es la frase y ahora la pregunta. A mí me sobra garra y corazón para estar acá en la provincia acompañando a los bonaerenses en la difícil los próximos 4 años y acompañando al presidente los próximos 4 años. Entre el presidente y yo hay equipo. Y entre ustedes y nosotros hay equipo. Bueno, fuertísima en el sentido de que nunca había sido tan... Lo venía haciendo, pero muy clarita y ya con toda la potencia, la frase de decir yo a la provincia y acompaño a la presidencia a Mauricio. ¿Ustedes cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué siente usted que proviene, digamos, de algo que familiarmente se asemeja o es el círculo rojo, con su propio padre el otro día haciendo pública por primera vez tan fuertemente una diferencia con este reclamo de que el gobierno se reactive la economía o en todo el caso pongan a Vidal? Dijiste 20 cosas que pueden ser 20 preguntas. Tiremos, no sé si de mi viejo, de Vidal, de bueno, lo que dijo Marigenia. Bueno, larguemos con tu viejo. Algo respondiste, pero que fue fuerte, Guillermo, de verdad, fue fuerte. O hay una frase del papá de Dieter diciendo, acá está, íbamos al país de la inversión y ahí de la inspección. Le mando saludos ahí en la tele. Yo ya respondí el sábado, dije mi parecer al respecto, empezando porque, digamos, en esta pregunta no puedo disociarla
de la relación padre-hijo y que tengo un profundo amor por mi viejo, un gran agradecimiento a mi viejo y a mi vieja por todo lo que me dieron. He recibido una educación con el esfuerzo de ellos, porque mi viejo, hoy lo decía justo en una nota que me preguntaban, mi viejo es un laburante que empezó de muy abajo, así que también yo tengo un gran reconocimiento de él y que yo pude empezar en un escalón bastante más arriba. Soy el primer profesional de la familia. No comparto un montón de cosas, claramente no comparto esa frase, no es la primera vez que no comparto cosas con mi viejo, laburé con él mucho tiempo, hemos discutido mucho, pero sí también por otro lado, en la línea ya de la pregunta más general, más general digamos, entiendo de mucha gente que puede ser un dirigente empresario o puede ser un laburante desde otro lugar, la ansiedad y en algunos casos la posible frustración por la velocidad del cambio y las expectativas que nosotros mismos generamos. Y la respuesta a eso es que el proceso de transformación de Argentina es sumamente profundo. Y lo que pasó hoy no está disociado con todo eso, digamos. Esto es una parte de Argentina que está muy enquistada en nuestro funcionamiento. La corrupción que hemos visto en el kirchnerismo es una parte de Argentina que ha estado muy enquistada en la política. La falta de reglas de juegos, de los atajos, de por qué un cepo, de por qué un default, de por qué pelearnos con el mundo, de una Argentina que era una aliada estratégica de Venezuela, de esa gente que gobernaba, que nunca escuchamos en todo este proceso un comentario respecto a esto que vimos hoy por televisión. Yo no vi tanto, solo vi una imagen escalofriante de tanques arrollando gente. Entonces, estamos haciendo el proceso de transformación, construyendo los cimientos para resolver estos problemas estructurales de Argentina. Y lamentablemente no hay atajos ni hay soluciones mágicas donde María Eugenia Vidal aparece a veces como una solución mágica. Agarremos, saquemos de nuestra caja de herramientas la solución, la ponemos y desaparece la inflación, desaparecen los problemas nuestros estructurales. No es así, y lo dijo María Eugenia recién, yo no lo había escuchado. A su vez también, yo creo que la mejor oferta electoral que tenemos en Cambiemos es con Mauricio Macri como candidato a presidente, con María Eugenia como candidato a gobernadora y con Horacio, candidato a jefe de gobierno, más allá de las candidaturas de Morales, en Mendoza, el candidato final que sea, en Corrientes son el grupo de gobernadores del espacio Cambiemos. Y me parece, y eso no es menor, porque repito, también lo dijo María Eugenia, genuinamente somos un equipo, digamos, creo que no ha habido en mucho tiempo, y no sé si alguna vez existió un equipo tan consolidado como el que se construyó con María Eugenia, Horacio, Marcos, Mauricio y muchos de nosotros que venimos trabajando, en mi caso, hace 10 años. Y creo que eso es un valor en la política, porque a su vez este equipo tiene mucha consistencia. Digamos, la visión que tenemos nosotros, que teníamos para la ciudad, acá veo imágenes, bueno, se ven imágenes de fondo de la ciudad y creo que había una imagen del Metrobús. La visión que tenemos para la nación ha sido siempre la misma y muy consistente, más allá de la mayor capacidad o menor capacidad de que algunos procesos de cambio hemos sido más exitosos y los hemos hecho más rápido y otros cuestan más. Miren a Pablo Michel, que fue una de las voces más fuertes durante el paro de hoy. A ver. Yo soy de los que cree que si abandonamos la calle se pone en duda el triunfo del Frente Popular que encabeza Cristina aquí en las elecciones. Creo que hay que ayudar a que Cristina llegue a presidenta y la mejor manera que tenemos los trabajadores de ayudar es no abandonar el reclamo, no permitir que pase la reforma laboral. Es decir, tenemos para entretenernos un montón porque ellos van a seguir con la ofensiva de golpearnos al poder ejecutivo, de seguir... O sea, lo que podemos decir es que van a estar en la calle, sí, hasta que Cristina asuma. Vamos a estar en la calle mínimo hasta que el gobierno de Macri sigue aplicando estas políticas económicas, y yo supongo que va a ser hasta el último día de su mandato. Van a estar en la calle hasta el último día de su mandato. Me parece muy bien, Michelli. Roberto Navarro en el destape. Uh-huh. Bueno, ¿alguna observación sobre esta idea de, digamos, ya se encolumnó formalmente entonces ahí Michelli con el proyecto de Cristina? No es que están encolumnados. Diego, la realidad es que esto no son sindicalistas, son dirigentes políticos
que representan intereses políticos y que desde su lugar de supuestos sindicalistas confunden todos. El sindicalista de los pilotos, Pablo Viró, la otra vez, en una reunión que estaba siendo grabada, dijo esto del gobierno de Macri y la revolución de los aviones y no sé qué, que me chupen la... Y hay que voltearlo a Macri, digamos. Esa es la actitud con la cual ellos se presentan a la sociedad, donde la línea de acá no, pero en el metamensaje, de cierta forma quizás sí, es si podemos bajar este gobierno mejor y que venga ese gobierno, que sabemos que es el gobierno autoritario, es el gobierno de la intolerancia, es el gobierno de la corrupción, de los bolsos, es el gobierno de no respetar el federalismo, es el gobierno de la no obra pública, es el gobierno del siniestro de Once, es el gobierno de la relación con Venezuela y con otros países y de la Argentina alejada del mundo, es el gobierno de que te prohíben importar, pero que te prohíben exportar carne, es el gobierno que se quemó todas las reservas, no solo las energéticas, sino las del Banco Central, sino de un montón de reservas que la Argentina había construido y que ellos se las quemaron. Al quemárselas, leía cuando venía acá una explicación para niños que hace Kachanovsky diciendo, si te fuiste de viaje, vendiste la casa, vendiste el auto, te fuiste un año a Europa, estabas espectacular, cuando volvés tenés que alquilar, tenés que trabajar, y decís, estaba mucho mejor antes, y sí, te quemaste todo, y eso es lo que vivimos en Argentina. Ahora, no hacen una autocrítica, perdón, porque Micheli hasta el gobierno anterior, fue bastante crítico del gobierno anterior, y hoy parece estar del otro lado. Digo, ¿cuál es la autocrítica también que hace el gobierno para que sectores del sindicalismo, que en su momento fueron muy críticos de Cristina, hoy sean muy críticos de este gobierno, digamos? ¿Qué está viendo también el sindicalismo? Digo, aumento de tarifas, inflación, caída del poder adquisitivo, más pobreza en este último año, obviamente, una corrida cambiaria. A ver, el análisis de las posiciones de algunos dirigentes sindicales yo creo que es más profundo, porque más allá de que puedan haber sido críticos en algunas cosas, hay una cuestión de no valores en las que están todos juntos. Uh-huh. Y ahí yo creo que la grieta es esa, es ¿qué país queremos? ¿Queremos un país donde nuestros hijos vayan al colegio, se eduquen, sean evaluados los chicos y los alumnos y frente a eso mejoren? ¿O ese país donde se estigmatiza la evaluación del alumno, del padre, donde el chico no puede repetir, etcétera? ¿Queremos un país donde se combata el narcotráfico, donde se combata la delincuencia, o un país donde la dirigencia política o sea socia o mire para otro lado con el narcotráfico y la delincuencia? ¿Queremos un país donde estemos construyendo rutas en todo el país con una lógica federal y con transparencia, que va valiendo la mitad, o un país donde las rutas valen el doble, se hacen todas en Santa Cruz y solo se hacen en el gobernador que viene y se arrodilla? Entonces, yo creo que está esa discusión. Y respecto a las dificultades, yo no veo en ellos que el planteo sea por las dificultades económicas, sino que esas dificultades económicas que tenemos son la excusa como para actuar de esta forma. Pero Moyano tenía buen vínculo con Macri. Sí, en la campaña del 2015 había buena relación con Moyano. Moyano tenía una posición en la cual se mostraba dispuesto a hacer las transformaciones necesarias para que en el sector de camiones, que es estratégico para Argentina, logremos competitividad, que es el desafío que tenemos en todos los sectores. Lo hemos logrado, por ejemplo, en Vaca Muerta, articulándonos y trabajando con el sector sindical. Hemos logrado algunos cambios no menores en los sectores de larga distancia, por ejemplo. No hemos logrado absolutamente nada en el sector de camiones. Ahí se mezcla también todos los temas judiciales que tiene Moyano, que no termina de ver de que hay un país con una justicia independiente, entonces se confunde todo. Y todo eso ha generado esta situación en la cual Moyano se ha convertido en una persona que constantemente está generando situaciones como estas, que creo que son muy negativas para Argentina. Bien, vamos en los minutos finales a ser más pimponeado. Pregunta corta, y si usted puede, ministro. Sí, a mí me cuesta, como habrás visto, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. ¿Se enteró que estaba nombrado en el libro de Cristina?
en una anécdota con el gobernador Silvio. Me han dicho algo, no me contaron los detalles, pero contá, me han dicho que está. Bueno, en el libro Cristina señala que Silvio Infran, el gobernador de Formosa, le comentó alguna vez que usted viajó a Formosa a inaugurar una obra, usted conoció al gobernador en ese momento, que a usted le llamó la atención que el gobernador Silvio Infran tenía ojos claros. Según la anécdota. Según la anécdota libro, que ¿no? Silvio Infran le cuenta a Cristina y que Cristina replica en el libro, con lo cual hace un estereotipo de dirigente político. Que no estaba, no creía que un dirigente político peronista del norte argentino podría tener ojos claros. Dedica tiempo de su libro, sí. Cristina, a esa cuestión, no recuerdo exactamente. Sí recuerdo la primera reunión con Infran, que se sorprendió de que lo recibiese con todo mi equipo, con todos los temas de la provincia que teníamos y cuáles eran las obras que estábamos planteando para la provincia, escuchando y dando respuesta a cada una de las cosas. Yo tengo un tema con los ojos, yo soy muy miope. Te diría que llegando al límite de casi... ¿Pero tiene carne de manejar usted, ministro? Sí, ¿no? Pero uso lente de contacto. Tengo 10 y 18 de aumento. Iba en bicicleta, aparte. Así que todo el tema de los ojos tiene una altísima sensibilidad para mí porque sé qué es lo que es no ver. Y podría llegar a haber sido alguna conversación respecto a eso. Está tomado para ese lado, dice usted. Sí, no sé, me parece... De clase, está, digamos, pero creo que ahí hay una mirada ahí de muy conspirativa de todo, de como que el otro tiene una mirada prejuiciosa sobre distintas cosas que en general la vida no es así, digamos. Cristina tiene esa mirada de... escuchaba alguna cosa de Majul el otro día, que justo fue Marcos y estaba escuchándolo, pero es... Como que hay toda una pelea y una relación de prejuicios del uno con el otro, que yo creo realmente que nosotros somos de las sociedades menos prejuiciosas que existen. Digamos, tenemos un montón de defectos y de desafíos como sociedad, entre otras cosas, el respeto por el otro en la calle, el respeto por las normas y por las reglas, pero claramente yo no creo que seamos una sociedad prejuiciosa. Y se muestra, por ejemplo, cómo hemos recibido con los brazos abiertos a los venezolanos sin ningún tipo de limitación y cómo convivimos en esos aspectos. Quiero compartirle hoy, volvió a hablar Lustó después de mucho tiempo, usted hablaba de equipo consolidado y demás, y lo que nunca está claro es de si está dentro el equipo Lustó, si podría estar, si le da base de su sustentación, si es un pedido de los radicales. Esto dijo Lustó hoy. Estuvieras afuera. Que yo no estoy en Cambiemos. Yo pedí muchas veces primaria en Cambiemos para que se reflejen distintos matices de una coalición y siempre me respondieron que no. Tiene que haber una coalición superadora de Cambiemos. No, Cambiemos a abrirlo. Ya a esta altura creo que hay que hacer una coalición superadora de Cambiemos, que tiene que tener peronismo. Y que además del otro lado también hay gente razonable. En todos lados hay gente mala y buena. Hay que hablar con el otro, entre otras cosas, porque si el otro mide 30%, alguna razón en algo tiene. A ver, Laura. No, que es el planteo que realizan muchos en el gobierno que ahora están con un pie afuera, ¿no? Me refiero a Emilio Monzó, a Nicolás Massot, también, ¿por qué no?, Rogelio Frigerio. Es un ala del gobierno que dice, hay que ampliar. Claro, pero lo que pasa es que Lustó hasta la semana pasada era mencionado como vice, lo llevaron a pasear por la gira. Sí, pero hay que tener en cuenta... Y aparece diciendo que él no es de Cambiemos y además que ya quiere ir al peronismo. Pero nunca fue de Cambiemos, no te equivoques, Diego. ¿Por qué? Porque... Lustó, que es diputado nacional, él no forma parte... No fue embajador. Pero él cuando volvió como embajador a la Argentina y fue electo diputado, no fue electo diputado por Cambiemos, fue electo diputado por Evolución Radical. Y nunca formó parte del interbloque Cambiemos, jamás. Y si vos escuchás los discursos de Lustó en el recinto, te vas a dar cuenta que tiene un sesgo muy crítico. Bueno, yo la verdad que abrir al peronismo no lo había escuchado en esta fase. No, la verdad es que eso no lo había dicho antes. A ver... Tenemos un invitado que es un ministro, tal vez podamos aprovechar. Moví el mueble. Todo tiene ruedas acá, sí, también. Todo se mueve, muy bien. De transporte. ¿Qué hacer con Lustó? Respecto a cosas que dijo él, sí. Que no somos abiertos, creo que somos un espacio sumamente abierto. Hay, de hecho, fruto de esta coalición con la que convivimos, de una forma, a mi entender, bastante exitosa, Coalición Cívica, Radicalismo y el PRO. Dentro de este espacio hay mucha gente que ha venido del peronismo, hay mucha gente que ha venido de distintos lugares. En general, te diría, no se le pregunta a la gente dónde viene.
Digamos, yo, cuando he armado mis equipos de gobierno, digamos, no le preguntaba, ¿vos qué sos? Y en función de eso, yo he tenido ahora quien es secretario de Trabajo, que trabajó mucho conmigo, Lucas Aparicio, que viene del sindicalismo, peronismo. Y interactuamos juntos, igual que Patricia Gutiérrez, que es la número de Vialidad, que viene del radicalismo, de haber trabajado muchísimo con Cobos. Pero Lustó ahí ve otra cosa, los ve cerrados. No, bueno, por eso, pero una cosa es lo que pueda ver él, otra cosa es lo que es. En cuanto a estar abiertos, hemos sido sumamente abiertos en el diálogo con todos los gobernadores de Argentina. Digamos, con todos, con absolutamente todos. No, pero lo que plantea Lustó es incorporar peronistas. No, pero nuevamente, lo que te digo es, la cuestión es, alianza. Hemos siempre estado y estamos abiertos a incorporar gente. Claramente hay cuestiones de valores, hay cuestiones de visión de país, donde nosotros no vemos la política, que es un amontonamiento. No la vemos así y no la vamos a ver nunca. No la ve Mauricio, sí, y no la ve... en general, no la ve Lilita así, claramente. Porque creo yo acá que hay una discusión de valores en Argentina. Digamos, la corrupción que ha vivido nuestro país, y que no ha sido solo la corrupción del gobierno nacional, ha sido en Chubut... La mitad del gabinete del ex gobernador Das Neves están presos también, con una causa que no es exactamente la misma de los cuadernos, pero más o menos. La obra pública en muchísimas provincias ha sido un escándalo también, en muchísimas intendencias. Entonces, esta mirada de que es todo lo mismo y como eventualmente nos conviene unirnos ahora con el otro, agrupémonos, porque lo único que importa es ganar elecciones y eventualmente me es lo mismo ser formar parte de un gobierno kirchnerista que de un gobierno radical o que de un gobierno de Cambiemos, no es la mirada que tenemos en general nosotros y no es la que tengo yo bajo ningún punto de vista. Esto es una despedida, entonces, de Lustó. ¿Cómo sintetizamos ahora sí con mucho resumen? Apelo a la capacidad de síntesis. Difícil, ¿eh? Tengo que volver al colegio, me parece. Yo pienso, esto es así, yo pienso de Lustó, usted completa la frase y vamos al corte. Yo pienso de Lustó que él tiene que definir lo que él quiere hacer, no es una cuestión que tengamos que definir nosotros. Muy bien. Ministro, gracias. Viste, me anduve bien con la capacidad de síntesis. Tardó, pero llegó al final.